Pues sin solución de continuidad y agradeciendo en primer lugar las exposiciones anteriores, que además nos han salido cómplices, ya le comento, nos han salido cómplices y esto no fue buscado, ¿no? A continuación, interviene Ana Belén Fernández Souto, profesora Universidad de Vigo, Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación. Y yo le he pedido que haga el retruque en castellano, aunque ya lo tenía preparado para hacer en gallego, porque me parece un detalle de afabilidad, sobre todo particularmente con respecto a Divina, que ha hecho un esfuerzo extraordinario y que habla un castellano, no lo voy a decir, de PM, o sea, perfecto, perfecto, luego te diré lo que quise decir. Y después te lo digo, después te lo digo. Entonces, Ana Belén, tienes la palabra. Perfecto. Bueno, pues hay una frase que a mí me gusta recordar que dice que el que habla siembra y el que escucha recoge. Entonces yo quiero aprovechar para dar las gracias a los dos coordinadores y al Consejo de la Cultura por permitirme estar aquí para recoger, que vengo para recoger, no para sembrar. Bueno, una vez que empezamos ya toda esta tarde con la sesión, pues Divina Frau nos ha hecho una radiografía quizás más teórica de la sociedad de conocimiento y de la información. Ella nos decía que efectivamente el mundo ha cambiado, las estrategias políticas también han cambiado, la comunicación es quizás más importante que antes, ella lo decía así, si no recuerdo mal, y esto me hacía recordar cuando estudiábamos historia y se hablaba de los poderes clásicos, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial y en comunicación nos dicen la información es el cuarto poder, pues quizás ahora estamos en un momento en que la comunicación no estaría en el cuarto, sino en el tercero, en el segundo o quizás en el primero. Tal y como están las cosas, quizás en el primero, habría que discutirlo. Cada uno tira para lo suyo, eso está claro. Bueno, el caso es que efectivamente está teniendo cada vez más peso la comunicación, ¿no? Igual que el local, lo próximo. Así lo podemos ver en los medios de comunicación. Hace unos meses tuvo lugar aquí en Santiago el USOCON y se presentaba una comunicación en la que precisamente se hacía referencia a esta importancia de lo local, de lo próximo, dentro del mundo de la globalización, ¿no? Y a partir de esta radiografía teórica que nos hacía Divina, pues ¿cómo está Galicia ante la sociedad de la información y del conocimiento? Pues habrá que verlo y lo haremos, o por lo menos lo vamos a intentar, tomando como referencia los datos que nos ofreció Inma Tudela, sobre todo saldando también las distancias entre Cataluña y Galicia, pues los datos que ella nos ofrecía a través de su investigación, sus múltiples investigaciones. Bueno, yo he estado investigando un poquito y me he atrevido a hacer una diferenciación de dos etapas sobre, soy muy atrevida en algunas cosas, sobre el estado de la información y del conocimiento en Galicia. Entonces, ya digo, soy muy atrevida y me he planteado dos etapas, una hasta 2006 y otra desde 2006. Muy atrevida. Desde siempre hubo seminarios, encuentros, artículos, ensayos más o menos científicos sobre el debate de qué posición o qué situación tenía Galicia ante esta sociedad de la información y del conocimiento, ¿no? Bueno, pues ya en 2002, además en un estudio que se presentó precisamente aquí en el Consejo de Cultura Galega, Información, Tecnología y Territorio, Galicia frente a Sociedad de Conocimiento, decían que Galicia era la última comunidad del Estado en desenvolvimiento de tecnologías de comunicación, la última, con un índice de 53 puntos sobre los 100 que correspondían a Madrid en aquel momento, que era la comunidad más desarrollada en este sentido, ¿no? Otros estudios que abundaban en este tema, bueno, pues por ejemplo, la ponencia de la Sociedade do Coñecemento do Proxecto Galicia 2010, Sociedade da Información en Galicia, pues afirmaban entre sus conclusiones que Galicia forma parte de la sociedad de la información, esto con datos del año 2000, pero debería aspirar a participar activamente en la sociedad del conocimiento. ¿Qué problemas había o se planteaban para dar el salto de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento? Bueno, pues en primer lugar, que se invirtiese dinerillo. Apelaban a la Unión Europea, por ejemplo, a que evitase las desigualdades internas, la convergencia, bueno, invirtiese fondos económicos disponibles para salvar esta agenda digital, ¿no? Detectaron, además, no solo un retraso importantísimo en los hábitos, usos y consumos propios de la sociedad digital en Galicia, pero sobre todo con respecto a otras realidades próximas, como Portugal o el resto de España, por supuesto, el resto de Europa. Además,
perfilaban el usuario gallego de Internet como un ciudadano entre 18 y 40 años, estoy hablando del año 2000. Un ciudadano entre 18 y 40 años, clase media, media alta, residente en la ciudad o en áreas residenciales, y que utilizaba la red principalmente desde el puesto de trabajo o desde cibercafés, centros de conexión y demás establecimientos especialmente para esto, ¿no? Y sobre todo, todos los estudios que había destacaban una baja cultura informática y tecnológica de la población gallega, ¿no? Además de un escasísimo equipamiento en los hogares y, sobre todo, una ausencia total de política de actuación, políticas globales que implicasen, pues como decían nuestras anteriores ponentes, a la administración, a las empresas, a las grandes empresas, a las pymes, a las microempresas, que decía Inma, a la ciudadanía en general. Entonces, este era como el error de base que había y que hay que salvar. ¿Cambió la historia desde el 2006? Yo me atrevo a decir que sí, por eso planteaba las dos etapas, ¿no? Bueno, comparando los años 2000 y 2006, simplemente traigo dos diapositivas con datos extraídos del EGM, del Estudio General de Medios, ¿no? Vemos pues cómo han cambiado las cosas, sobre todo, por ejemplo, en el lugar de acceso a Internet. Si en un primer momento, en el año 2000, se accedía principalmente desde el trabajo, por ejemplo, hoy día, desde el 2006, están priorizándose más las conexiones que se hacen desde casa. Es decir, la gente ya invierte, se ha hecho ese desembolso tecnológico en tecnología más casera, por decir de alguna forma, ¿no? La gente ha gastado sus recursos y se conecta más desde casa que desde el trabajo o desde los centros de estudios, por ejemplo. Otro aspecto a destacar, entroncando con lo que decía la profesora Tudela de el perfil por edad de los usuarios con acceso a Internet, ¿no? La clave está en los jóvenes. Si en el 2000 los jóvenes tenían el peso del acceso a Internet en Galicia, en el 2006 se incrementó y ese incremento tuvo sus repercusiones en las siguientes generaciones, ¿no? De hecho, pues, por ejemplo, podemos ver que con respecto al año 2000, en el 2006, ya existe, mínima, pero ya existen unos usuarios que acceden a Internet mayores de 55 años. Bueno, aparte de estos datos referentes a Internet, bueno, por ejemplo, perdón que vuelvo un poco hacia atrás, ¿no?, al tema de los jóvenes. Inma nos hablaba que en Cataluña en el 2002 el 62% de los menores de 30 años se conectaban a Internet. Nosotros estábamos a años luz. Pero como decía, no solo es Internet. Hay otros aspectos, otros ítems que debemos conocer para poder tener acceso a esa sociedad del conocimiento y no quedarnos simplemente en la sociedad de la información, ¿no? Por ejemplo, la telefonía móvil, a la que también antes se hacían alusiones, el 65,9% de la ciudadanía de 16 años o más emplea el teléfono móvil, cifras que alcanzan el 95% en la población entre los 16 y los 39 años de los gallegos. Esto simplemente nos subraya lo que veníamos hablando durante toda la tarde, que las nuevas generaciones están totalmente inmiscuidas en el uso de las nuevas tecnologías, las tienen totalmente asumidas y, bueno, una simple muestra de ello es el lenguaje que se utiliza para los SMS, que muchas veces es indescriptible para personas que son un poco ajenos, ¿no? Más datos, pues, por ejemplo, permitidme que hoy haga un inciso. Hoy La Voz de Galicia nos decía que el 100% de los españoles de 15 a 35 años tiene móvil. Yo me gustaría saber si preguntaron en esa encuesta si tenían uno o varios, porque habría que saberlo también. Más aspectos a destacar. Bueno, pues la penetración de Internet llegó en el 2006 a un casi 30% de los hogares gallegos y su uso se aumentó en un 20% con respecto al año anterior, lo cual es un incremento considerable. Más aspectos a tener en cuenta y que nos puedan hacer una idea de cómo está Galicia ante esta nueva sociedad, esta sociedad de la información y del conocimiento. Pues por ejemplo, el uso que hacen de las tecnologías, de las TIC, los organismos públicos.
efectivamente, los organismos públicos cobran cada vez más importancia en el proceso de autorregulación, como indicaba la profesora Divina. ¿Y cómo está el uso que los organismos públicos, las instituciones públicas, hacen de las TIC en Galicia? Bueno, pues con datos del 2007 os puedo comentar que Internet está en el 97% de los ayuntamientos de Galicia que cuentan con ordenadores de usuario con acceso a Internet. La banda ancha está en un 57% de estos ayuntamientos, aunque hay bastantes diferencias entre los grandes ayuntamientos y los de dimensiones más limitadas, ¿no? Y respecto a las redes sin cable, el 58% de estos ayuntamientos estaban en posesión de ella o la estaban solicitando a enero de 2007. También habría que hacer un estudio sobre la usabilidad de este servicio, ¿no? Como apuntaba Inma, pues habría que ver si realmente hay una conexión entre todas las personas que forman parte de estos organismos públicos, si hay una bidireccionalidad o son compartimentos estancos donde, como comentaba ella, los médicos lo utilizan entre ellos, pero no permiten que haya un trasvase de esa información hacia las enfermeras o hacia los pacientes, ¿no? Además, se habló en esta mesa hoy por la tarde del idioma, la importancia que tiene el idioma. Es un indicativo más de cómo está Galicia ante esta sociedad, ¿no? El uso por parte de la ciudadanía de programas informáticos en lengua gallega es muy escaso, no llega a un 19%, es muy escaso. Mientras que el uso de gallego en correos electrónicos, que también es muy minoritario, solamente llega al 17,4%, el caso de Internet, solo el 16,7% de la ciudadanía tiene su página de inicio en Internet en gallego, por lo tanto el castellano es en este caso la lengua preferida por la mayor parte de la población de Galicia. Y simplemente se usa el gallego, sobre todo para chats y mensajes de correos electrónicos, en contextos en el que el gallego no llega ni siquiera a un 20% de uso, ¿eh? Todos estos datos están extraídos del Observatorio de la Calidad de la Administración de Galicia, realizado el año pasado. Bueno, traigo ahora otro cuadro. Solamente son dos diapositivas, que nos puede dar un poco datos de cómo están estos indicadores en que nos puedan aportar datos para ver dónde ubicamos a Galicia con respecto a España y a Europa, ¿no? De este cuadro yo subrayaría básicamente el e-government, servicios en los que los ciudadanos interactúan con las administraciones públicas por Internet, en las que Galicia está mínimamente por encima del resto de España y del resto de Europa. Bajar formularios, pedir información de qué formularios necesitamos, etcétera, etcétera. Y también en el ámbito de la salud, que comentaba antes Inma, ¿no? Pues ciudadanos que utilizan Internet en la búsqueda de información del ámbito sanitario. Aparte de toda esa información que nos comentaba anteriormente la profesora, pues de saber qué es la enfermedad que yo tengo, saber si hay asociaciones de personas que tengan este tipo de problemas. Yo, y esto ya es una baza que yo lanzo así, porque no tiene fundamento científico de ningún tipo, creo que uno de los gruesos de que este ítem sea tan alto es la petición de cita. Es una cosa muy sencilla, al alcance de todo el mundo, y que cuando uno va al ambulatorio de la Seguridad Social y ve el listado, sí, cuando uno ve el listado de gente que pide vez, ve teléfono, 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 pero cada vez hay más Internet, Internet, Internet. Entonces creo que es un indicativo que por lo menos da bastante esperanza. Además, en 2006, el 11 de diciembre de 2006, nació la Fundación Galega para a Sociedade do Coñecemento, que, bueno, habrá que darle un poquito de tiempo para ver qué es lo que puede aportar y cómo puede ayudarnos a la ciudadanía y al conjunto de empresas, fundaciones, gobiernos, administraciones, etcétera, para tener un acceso total a esta sociedad de conocimiento, ¿no? Esta fundación nació brevemente gracias a la participación de un grupo de empresas líderes, las tres universidades gallegas, las dos cajas de ahorros, el Banco Pastor, la Xunta de Galicia, y todo bajo la presidencia del presidente de la Xunta, Emilio Térez Touriño, ¿no?
Su objeto e impulso es la promoción y coordinación de actividades para la mejora de la competitividad de empresas gallegas y su internacionalización, el análisis de nuevos proyectos de inversión, la extensión e implantación de nuevas tecnologías, el desarrollo de la sociedad de la información y el impulso de las redes de conocimiento y cooperación. Repito, habrá que darle un tiempo para ver cómo resulta, pero bueno, simplemente el hecho de que surjan este tipo de iniciativas es un indicativo más de que las administraciones públicas y los entornos privados se están preocupando de este tema, y eso ya es una base fundamental, como apuntaban antes las conferenciantes, es una base fundamental para poder desarrollarnos en ese sentido, ¿no? Bueno, en definitiva, Galicia es y sigue siendo una de las regiones españolas que menos utilizan las tecnologías de información con asiduidad, y para suplir estas carencias pues necesitamos fundamentalmente una política de actuación que implica a todos los sectores, como veníamos hablando, que además permita que las instituciones públicas actúen como dinamizadoras, tal y como se comentaba anteriormente, y que sean líderes, como comentaba Inma Tavella. Y además de eso necesitamos seguir invirtiendo en infraestructuras. Hay que conseguir que la red de telecomunicaciones sea lo más próxima posible a la realidad social que tenemos. Necesitamos de capital humano, haciendo especial hincapié también en el ámbito de la educación, como se hablaba en la anterior ponencia. La gente joven son los motores del cambio. Ellos, sin una alfabetización digital, hoy día no somos nada. Entonces, es necesario que los ámbitos educativos incorporen las formas, lenguajes, hábitos y usos de la sociedad de la información y del conocimiento, tal y como comentaba antes Inma, en el estudio de las escuelas y de las universidades. Además, hay que priorizar esfuerzos. Algunos expertos hablan de ámbitos en los que priorizar esfuerzos de este tipo, como el turismo, el Camino de Santiago, el medio ambiente, la restauración, productos culturales, diseño, moda. Bueno, en definitiva, que Galicia, para incorporarse plenamente a la sociedad del conocimiento y de la información, exige necesariamente, aparte de todos los consejos aportados anteriormente por ambas profesoras, y por ejemplo, estoy recordando la que hizo Divina Frau, que a mí me gustó mucho, la de los lazos débiles, que hay que darles un refuerzo importante, pues aparte de todo eso, necesitamos, como decía, contar con infraestructuras, con equipamientos tecnológicos adecuados, con formación intelectual básica por una parte, pero también especializada, con capacitación y destreza, con una masa crítica de los usuarios, que esto es fundamental, una masa crítica, con capacidad para consumir y también para generar productos, con recursos económicos humanos y, sobre todo, con un plan decidido, con voluntad política de ejecutarlo, de llevarlo a cabo, con unos objetivos específicos y que implique que el conjunto de la sociedad pueda estar informada y motivada para dar ese salto cualitativo que nos permita pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, por lo menos con una mayor plenitud. Bueno, con este acercamiento un poco a la realidad de Galicia ante esta sociedad de información y de conocimiento, pues espero haber cumplido con mi papel de retrucante. Perfectamente. Bueno, ahora voy a pedir la palabra a la audiencia, bueno, darlos, ¿no? Pero quería hacer un comentario, sin malicia ninguna. Como te voy a hablar del 2006 como piedra de toque ahí importante, pues y para que no queden malentendidos, yo no creo que hubieras querido decir que de pronto, como hemos cambiado de gobierno, esto ha pasado. No, en absoluto. Para que quede claro, quiero decir que en las políticas en este terreno las curvas son a largo tiempo. Si uno observa los parámetros de acceso a la información, hay un crecimiento sostenido que no ha tenido saltos, y quizá a lo mejor podíamos hablar del año 2006 como un año clave, pero no tanto por el cambio de gobierno, sino por la pelea desenfrenada entre Telefónica y R para ganar clientes para la banda ancha en Galicia. Sí, ese sería uno de los factores que explica que el hogar gallego de pronto haya explotado, ¿no? Porque en el año 2005 el gobierno le deja a Telefónica intervenir directamente en el mercado ADSL, y porque R, de pasar a ser un proyecto, pasa a ser una compañía, bueno, real, y con una oferta muy competitiva, ¿no? Quizá eso es lo que ha hecho despegar tremendamente el número de hogares con banda ancha. Ahora, bien es verdad que esperamos de nuestros gobernantes actuales que no solamente mantengan la curva, sino que, a ser posible, ganen en aceleración, ¿verdad? Eso estamos seguros. Yo más que... No, perdón.
más que a un aspecto político, me refería a pues hubo un gran incremento de seminarios, publicaciones científicas en ese sentido. Pero no... Bueno, por si acaso quedaba aquí, en ningún caso estoy seguro que era tu intención. ¿Quién quiere intervenir primero? Tenemos un micrófono ahí a disposición. Tercera fila. Vale, mi primera pregunta va divina, ya que fue la primera que intervino. ¿No crees que es un poco arriesgado hacer una afirmación que hiciste de que los ciudadanos cada vez confiamos menos en los gobiernos, cuando, por ejemplo, en las últimas elecciones españolas somos 75% de participación en las votaciones? 75. Bueno, 75 no territorio peninsular. No sé cuáles son los datos con la inmigración. La inmigración suele bajar unas dos décimas esa participación, pero bueno, en todo caso, aunque fuera el 73%, es una participación muy alta en todo caso, ¿no? Entonces, eso. No lo había pensado yo así. Es más el medio ambiente de la confianza, de las discusiones entre los jóvenes. Creo que los jóvenes seguramente no son tan parte de los 75% como los otros, pero no conozco la situación en España, la verdad. En Francia también tenemos participación bastante alta, pero... Es un poco forzado esto, porque la gente va, pero con la impresión que no tiene bastante para escoger. Es una participación, pero con un sentido negativo, diría. Van a elegir, pero es una elección entre dos opciones. No tienen la impresión que tienen muchas más opciones y en las que se pueden reconocer. Y creo que lo que es interesante es el número de personas que va a votar sin saber, antes de ir a votar, lo que va a escoger. Que eso sea, en todos los países europeos ha incrementado. Bueno, lo sabéis, la base de los partidos se ha hecho más pequeña. Hay unos 30-35% de la gente que dice que va a votar a la derecha, otra al mismo número más o menos a la izquierda. Y quedan unos 30% que no saben. Y hasta el último momento no van a saber. Y eso, esta indecisión es para mí una prueba de malestar. Y en Francia lo que hemos visto hace poco es este partido del medio que hemos intentado crear, pero que tampoco funciona. Y también, si habéis seguido la situación, se está derrotando todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es más la participación aquí... esconde un problema de malestar mucho más profundo y creo que la gente, otra vez, tiene varios niveles de lealtad y no encuentra al nivel local lo que quisiera y tampoco al nivel nacional. Y hay un desplazamiento aquí que para mí es una señal que no es muy buena. Pero tú querías añadir algo, ¿no, Inma? Sí, yo te quería ayudar. Porque yo lo he dicho también, o sea, lo he dicho, no he dado las cifras porque además ahora en este momento me equivocaría porque no las tengo, yo creo que van alrededor del 20% como máximo, pero yo he dicho que en Cataluña una de las cosas que nos salía es que la gente creía cada vez menos en la política y en los políticos. Y nosotros utilizábamos la participación en las elecciones como un indicador, pero había muchos otros. Había muchos otros, por ejemplo, relacionados con el compromiso cívico. Y la gente decía, ¿para qué? Si después tampoco nos van a hacer caso. O sea, había toda una serie de indicadores que, bueno, eran alarmantes en este sentido. Y para seguir, creo que la gente quiere confiar. Entonces sigue dando, ¿eh? Pero le falta el ánimo, de cierta manera. Y creo que todos lo habéis visto, se involucran mucho más en actividades de ONGs. Yo lo he visto, todo lo que sea voluntario, todo lo que sea ajeno,
humanitario, todo esto ha incrementado. Y para mí eso es en donde va la necesidad de la gente, en donde se realiza. Sí, non, Aima, só é unha pregunta. Os outras dúas cousas que vou dicir é unha apreciación. Bueno, non sei se me entendes en galego. Sí, perfecto, perfecto. A primeira, sobre o que dicías ti de que na universidade lá en Barcelona as aulas de informática estaban vacías. Mentres que aquí, na universidade, bueno, polo menos na facultade na que eu estudiei, na Universidade de Vigo, precisamente, cando foi rector Domingo do Campo, a aula de internet estaba chea. Era unha pasada, a xente ata utilizaba aula de internet para colgar clase, para non ir a clase. Pero eu que son de Vigo, iba moitas veces ás aulas de internet, ás facultades do campus de Vigo, porque eu estudiei no campus de Pontevedra, e tamén estaban cheas, é curioso. Pero bueno, outro é rebatir unha cuestión que dixeche sobre que os medios afastan de internet. Non sabería dicir se iso é verdade, porque precisamente a mí na facultade dixeronme que os medios tenden a converser hacia a rede, no sentido de que en internet podemos ver televisión, podemos ver prensa, e agora incluso os programas de televisión como, bueno, os de Zapping de toda a vida, pois collen material de YouTube, precisamente. Hai algún programa na televisión digital terrestre exclusivamente para internet, como D.Neox, creo que un deles. Pero bueno, a miña pregunta vai no sentido de unha afirmación que dixeche sobre que internet socializa máis a xente que ten vida social. Pero ti crees, tal e como dixo un artigo que lín fai unhas semanas, que a xente que adicta a internet non a pode precisamente afastar máis da sociedade? Esa xente que antes non era social, o estar enganchada aos chats, aos messengers, non a pode afastar máis da sociedade? Alejarla. Sobre lo primero que has dicho, he dicho aulas en las escuelas primarias y secundarias, que es distinto. No he dicho en la universidad. Porque además en la universidad tú eres libre de ir, en las escuelas primarias y secundarias, sobre todo en las primarias, solo van si hay alguna cosa que hacer. Si no van, ¿no? Las universidades no, he dicho primarias y secundarias. Sobre la cuestión de, yo quizá no me he explicado bien, pero sobre la cuestión de la convergencia de medios, esto yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, ¿eh? Uh-huh. Yo quizá no me he explicado bien, pero... Y sobre la cuestión de la socialización, no es lo que yo crea, sino que es lo que nos sale en la encuesta. O sea, que los más sociables, los que decían que tenían más amigos, que salían más con los amigos, que participaban más en conferencias, que hacían más actos sociales, también eran los usuarios más intensivos. Entonces, yo no sé ya si decir lo que creo o lo que no creo, porque no sé si tiene valor. O sea, yo simplemente me he limitado a decir lo que nos sale a nosotros. No, porque los artículos esos también hacen referencia a encuestas, de sobre todo lo que crece la adicción a Internet entre la población y, por supuesto, esos que se consideran adictos a Internet que se apartan, por supuesto. Entonces, no sé hasta qué punto son encuestas... que se contradicen o realmente se complementan. Bueno, habría que ver qué encuestas son. Yo no creo, siempre hay adictos a todo, pero yo este tema de la adicción a Internet, leyendo cosas de estas, me recuerdan los primeros artículos incluso de la gente de mi ramo, de los teóricos de la comunicación, cuando hablaban de la televisión y de los efectos dañinos de la televisión y de la adicción a la televisión, que bueno, algo hay, claro, pero bueno... todos hemos sobrevivido habría que ver. Yo simplemente he dicho lo que nos sale en nuestra encuesta, que es esto. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Elena, que además nos dijo que tenía cierta prisa y le agradecemos mucho que esté hoy aquí delante, primera fila. Gracias. Buenas tardes. Pues soy Elena Veiguela, soy la directora general de Sociedad de la Información de Galicia. Y bueno, aunque mi intención no era intervenir, pues claro, ya ni siquiera tuve la duda de Calvino, porque la responsabilidad política me obliga necesariamente a intervenir. Bueno, yo quiero decir que la
primera parte de esta jornada de hoy me encantó. Que nosotros, de hecho, para el día 17 de mayo, que como todos sabemos es el Día de la Sociedad de la Información, de las Telecomunicaciones y el Día de las Letras Gallegas, pues que todos los años hacemos, desde que estamos en el Gobierno, hacemos así un acto especial, pues este año lo dedicamos a 2.0, a Nova Ágora Galega. La vamos a hacer en Ourense y participan las tres universidades gallegas. Nosotros pensamos que desde luego es un espacio de relación y es un nuevo espacio de relación en el que tenemos puestas muchas esperanzas para el progreso del país en el que vivimos. Yo digo que tengo que intervenir porque es que no coincido con la última parte, porque yo creo que determinar, si la ponente terminase haciendo algún tipo de valoración sobre el 2006, tal y como lo presenta, tendría que acabar diciendo, y aquí pase lo que pase con los gobiernos, seguimos igual. Bien, pues yo creo que no seguimos igual. Yo creo que no seguimos igual porque una de las cosas que se decía en la primera parte del estudio que se había hecho, no recuerdo si en 2000 o en 2002, era que no había un plan. Bien, pues el nuevo gobierno tiene un plan. Y tiene un plan estratégico que fue consensuado con gran parte de actores sociales, con una inmensa mayoría de actores sociales, que fue aprobado por el Gobierno gallego y fue aprobado el 30 de marzo del año pasado, hace apenas un año, por el Parlamento gallego. Y que al amparo de ese plan, y ya antes de entrar en vigor, se hicieron una cantidad de actuaciones que, sinceramente, creo que son las que están dando su fruto, aparte de otros aspectos que, a pesar de todo, hubieran evolucionado igual, ¿no? Pero ahora ya no somos la última, ya no somos la última comunidad del Estado español. Ahora somos la antepenúltima. Ahora somos la antepenúltima. Y además de eso, pues uno de los aspectos que nosotros nos encontramos fue, sí, una escasez de equipamiento, pero no tanto. Fundamentalmente una escasez de uso del equipamiento. Y en este momento, y ya desde hace un año, hay 100 dinamizadores de Sociedad de la Información que, repartidos por los diferentes ayuntamientos, están realizando una serie de talleres, una serie de charlas, coloquio y presentaciones que indudablemente están dinamizando. En fin, no me quiero extender aquí sobre todo tipo de actuaciones con las empresas, la formación de un clúster de empresas con 117 empresas, etcétera, etcétera, porque no es mi intención, pero creo que tampoco podía dejar pasar sin decir que no es lo mismo en este aspecto el actual gobierno que gobiernos anteriores. Nada más. Yo, más que referirme a gobiernos anteriores o presentes, yo centraba esas dos atrevidas etapas de 2006, antes y después, porque precisamente a partir del año 2006 se incrementaron muchísimo las acciones, muchísimo, en todos los niveles, en ámbitos privados, de empresas, desde las instituciones públicas sobre todo, y por eso decía que las administraciones públicas, y sobre todo la Xunta de Galicia, que aquí es lo que tenemos, es la que debe ser, seguir siendo la proveedora y la cabeza visible de esa nueva dirección que se estaba tomando desde 2006. Pero efectivamente, yo no quiero dejar una idea de que es algo negativo, ni mucho menos, ni que quedamos anclados en el pasado. Hubo una mejora, efectivamente. Solamente de 2000 a 2006, ya lo vimos, de 2006 hasta hoy, tiene que ser mucho mayor. Yo no tengo los datos del último año, pero tiene que ser mucho mayor. Con lo cual, vamos bien encaminados. Paso la palabra a Ibne, pero
solo para hacer obvio lo evidente, por si acaso quedó alguna duda, yo me refería a los datos de conexión, en los cuales hay que ser siempre muy pulcro cuando se dice quién los causó, porque si de verdad hubiera habido un incremento notable en el 2006, habría que adjudicárselo a los gobiernos de los años 2000, 2001, 2002 y 2003. En los datos de conexión es donde juega un papel primordial la competencia entre las industrias que intervienen. Y no entenderlo así, y ya sé que no lo entendéis así, es un error garrafal, catastrófico para cualquiera que gobierne, ¿no? Entonces queda claro que hablé de eso exclusivamente y así, pues si hubiera alguna cuestión, ¿no? Divina. Sí, para ampliar el debate, pero para también dar mi interpretación sobre los datos, 2006 es después de 2005, que es decir, cuando se acaba la cumbre mundial sobre la sociedad de la información. Y regiones como Europa y España, particularmente, firmaron la carta de las líneas de acción. Se comprometieron en adoptar los varios niveles de planes de acción, la e-gobernancia, que es el plan, que la acción, línea de acción C7. Y hay una obligación de informe de cada país. Y creo que esto también ha dado un estimulante a los gobiernos, porque se han edificado códigos, listas de lo que es necesario, benchmarks y cosas de esas, y creo que varios, eso es lo que decía, que varios personas después lo pueden traer al nivel local sabiendo que es la dirección en la que va el mundo, el rumbo de Europa. Y eso es interesante, que los gobiernos se apoderen de eso. Para mí es muy, muy interesante que ese debate global ahora Galicia también se lo apropie y lo haga con eso. Y el plan de estructuración para mí es exactamente en esta línea. Pero ¿tenemos atrás? Sí, tengo una pregunta para la ponente catalana. Usted cuando hizo el análisis de 5 campos en los que habían hecho ustedes el trabajo, citó el de, en concreto, el empresario, el de las empresas catalanas. E hizo una valoración, en fin, tomando como base pues los datos que ustedes obtuvieron, que era, digamos, relativamente negativa, ¿no? En cuanto a las pequeñas empresas, que su nivel, digamos, de introducción en la sociedad del conocimiento, pues es no precisamente el deseable. Entonces, la pregunta que yo le hago muy concreta es si con datos actuales, más o menos actuales que usted tenga, considera que ese nivel ha mejorado. Y esto lo relaciono, naturalmente, con lo que tengo más cerca, que es la empresa gallega, que es lo que a mí, fundamentalmente, como gallego, me interesa. Quiero preguntarle si usted sabe si a través de los instrumentos institucionales que pueda tener su gobierno, pues existen políticas en ese sentido, ¿eh? Es decir, si hay ampliación de programas, etcétera, etcétera, si de alguna manera se está observando a través de esos programas que puedan existir, pues mejoras en ese sentido. Y después, respecto a la retrucante gallega, quiero decirle que estoy absolutamente muy satisfecho de que usted haya hecho un análisis que a mí personalmente se me escapaba, ¿no? Y como usted hace en su intervención hizo una apelación a la masa crítica, un poco por referirme a la intervención institucional de la señora que está en la primera fila, quiero decirle que yo como ciudadano, que no conozco su nombre, por eso hago esta cita personal, bien, pues muy bien, la señora Bengala. Quiero decirle que yo como integrante de esa masa crítica, ciudadano, contribuyente, creo que cualquier administración, sea del color que sea, tiene la obligación precisamente de ofrecernos a los ciudadanos cada vez mejoras en un sentido o en otro del tema que le competa. Es decir, a mí que se me hagan valoraciones, digamos, al alza, no me parece precisamente la mejor política. Cualquier gobierno, sea del color que sea, está obligado, insisto, a mejorar los ratios anteriores. Es decir, que no me vale como valoración política que se me diga que ahora se está haciendo mejor que antes. Es que es obligación, es obligación superar fallos, si es que existieron, evidentemente, del pasado. Y nada más, simplemente lo quería decir. Muchas gracias. Sí. Bien, sobre el estudio de la empresa, estos estudios se han hecho en distintos momentos. El primero fue el de la sociedad y después vinieron los otros. El de la empresa, exactamente, ahora no recuerdo cuál es, en qué año es, entre el 2002 y el 2008. Creo recordar que es hacia el 2005 y el periodo este de transición lenta es un periodo que sigue. O sea, la mejora lenta de la situación en el tejido empresarial catalán continúa. Hay, finalmente, hay políticas
desde hace un par o tres de años hay políticas del Gobierno para mejorar esto. Y puedo contar una que en mi universidad está implicada y debe haber otras. El Gobierno está fomentando redes de empresas, de estas microempresas y de pymes. La primera ha sido Pyme Cava. Las empresas de cava, del cava, son empresas muy pequeñitas, son unas, hay las grandes como Codorníu, Freixenet y todas estas grandes, pero la gran mayoría son pequeñas, creo que hay como 200 o 250 de pequeñas empresas. Entonces, por un lado, les está aconsejando que se organicen en red y organizados en red pueden contratar, para decirlo de alguna manera, servicios conjuntamente entre los cuales y principales, servicio de formación. En este momento nosotros estamos ofreciendo, es un programa piloto, esta red de Pyme Cava, les estamos ofreciendo alfabetización digital. Y a través de esto es una manera de que todo este equipamiento que decía que tenían lo puedan utilizar. Y esto es una iniciativa del Gobierno con la universidad. Bueno, yo para evitar que tenga que intervenir la directora general, que me parece que no es lo propio. Yo no sé, quisiera decir una cosa, ¿no? Con independencia de que obviamente los gobiernos tienen obligación de hacerlo bien, si lo hacen, tampoco pasa nada porque nos digan que lo han hecho bien. Si ellos creen que lo han hecho bien, otra cosa es que después coincida o no eso con la realidad. En este caso tenemos toda la confianza en la persona que nos ha dicho que han llevado a cabo una serie de programas, un poco en el sentido que ha indicado ahora la profesora Tubella, que efectivamente los hay. Obviamente también los ha habido en el pasado. Ellos indican que han producido una cierta aceleración, que están en una fase diferente, probablemente, que ya no es tanto de infraestructuras como de movilizar no solo la cantidad de accesos, sino la gente que realmente está utilizando la tecnología y las redes. Y en ese sentido me parece que su intervención ha sido pertinente, ¿no? Nada más quería decir esto, ¿no? Pero creo que no deberíamos llevar el tema por ahí, porque los ponentes son los que son objeto de pregunta hoy. Profesor Arias. A todos, de que ha sido, que fueron como muy complementarias y muy amigables la una con la otra. Y sin embargo, hay un punto concreto que me pareció percibir una discrepancia significativa. Y es, Inma ha venido a decir en relación con los medios tradicionales, ¿no? Que los medios pierden poder porque los medios tienen una dinámica inerte, siguen siendo tradicionales, no se acaban de integrar en el nuevo mundo, y que esto hace que vuelva el poder a los ciudadanos. Me parece que Divina es un poco más escéptica, o lo deduzco de su intervención en relación con esto. Una pregunta muy concreta en relación con esto. Si hay un digamos, algún motivo para pensar que eso es así, que los medios más tradicionales pierden poder, por ejemplo, es la existencia de fenómenos nuevos, como pueda ser el de los blogs, ¿no? O el fenómeno de los confidenciales, o el fenómeno de estos periódicos confidenciales. Y todo esto, yo creo que es cierto que hace, digamos, que se democratice el cuarto poder, pero también introduce otros elementos más preocupantes, y me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cómo realmente puede difundirse cualquier información sin ningún tipo de filtro? Esa información puede afectar a personas, y esto, digamos que, teniendo ese efecto positivo, tiene un impacto, desde el punto de vista moral y de la salud democrática, también a lo mejor mucho más conflictivo. La primera cuestión. Y la segunda es una cuestión que luego a mí me interesa mucho como economista, y mañana supongo que se hablará de esto, pero simplemente un comentario muy adicional y una pregunta. En los últimos meses estamos viendo esta famosa crisis de la que hablamos todos los días, oímos hablar todos los días, la crisis del crédito que se desata en Estados Unidos en el pasado verano, ha venido a demostrar, y esto tiene mucho que ver con la intervención, con la apelación a la necesidad de transparencia que hacía Divina, ha venido a demostrar que los famosos mercados financieros, que es lo más globalizado, ¿verdad?, y lo más influido por la dinámica de las nuevas tecnologías, etcétera, los mercados financieros a los que, digamos, la teoría les presupone enorme transparencia, de transparencia nada, esto es lo que se ha demostrado, es decir, todavía a estas alturas, no sé cuántos meses después, no sabemos cómo están los bancos, ¿no? Y cada vez van apareciendo cosas que no sospechábamos, ¿no? Una opinión sobre esto.
A ver, José Carlos, tú me dices que realmente piensas que los medios tradicionales tienen filtros y todo lo que sale en los medios tradicionales es para creerse. O sea, cuando, por ejemplo, escuchamos la SER y cuando escuchamos la COPE, pues sabemos, no, la única diferencia es que sabemos a quién escuchamos en la SER y a quién escuchamos en la COPE. Esta es la única diferencia. Bueno, lo que pasa es que yo no he hablado de los confidenciales, yo no hablaba de los confidenciales. Hablábamos de los blogs en todo caso. Sí, pero yo creo que se autorregulan, los unos con los otros y se autoequilibran. Pondría aquí el ejemplo de Wikipedia, Pondría el ejemplo de Wikipedia, no sé por qué, he pensado, porque quizás es lo fácil y menos comprometido, he pensado en el ejemplo de Wikipedia cuando hablabas, acuérdate de la lucha entre Wikipedia y la Enciclopedia Británica. Pues sí, al final hubo un Nature hizo una investigación y demostró que Wikipedia tenía, ¿cuántos? Un 3%, creo que era, sí. Sí, pero tenía un poquito más, no sé si era un 0,3% más o un 3% más, que se me ha quedado a mí el 3, Wikipedia. Y entonces salió el director de la Enciclopedia Británica y dijo, ¿ven? Lo que andábamos diciendo desde hace tanto tiempo, pues se ha confirmado. Wikipedia tiene un 0,3 más de errores que nosotros. Bueno, claro, esto es una tontería, porque Wikipedia está hecha por los ciudadanos, por los usuarios, y se autocontrola, porque hay gente que pone tonterías en Wikipedia, pero duran muy poco las tonterías en Wikipedia, porque hay otro que las corrige. Bueno, tienes un punto de razón, pero yo creo que de la misma manera que podemos tener una cierta confusión cuando vamos a blogs y cuando vamos a cosas de este tipo, yo creo que todos tenemos nuestros blogs de referencia. Y los otros es que ni nos los miramos, es que es imposible. Y yo sé los blogs que tengo de referencia que hablan sobre cuestiones de comunicación, sobre cuestiones de identidad, sobre cuestiones de este tipo, yo sé quiénes son y los sigo. Y después sobre lo que has dicho sobre las posibles discrepancias entre Divina y yo, yo creo que, bueno, quizá las dos hemos puesto énfasis en cosas distintas, pero yo creo que nos encontramos en medio, Yo sé que hay un punto central en el que estamos de acuerdo. Porque, bueno, claro, yo he hablado de pérdida de poder de los medios tradicionales, pero existen. O sea, yo he puesto énfasis en esta pérdida de poder y ella ha puesto énfasis en otra cosa. Pero bueno, quitemos el énfasis y entonces nos encontramos en medio. La hora de la verdad. No sé si voy a contestar de la misma manera. No creo que los medios tradicionales hayan perdido tanto poder. Ahora vamos a empezar a pelear. Vamos a ver. Porque se están renovando más que parece y de manera a veces aparente, a veces que no lo es. Los medios de referencia clásicos están en las redes ahora y están utilizando las redes más que lo hacían. Antes lo hacían para ocupar territorio, ahora ya son más activos. El mundo interactivo ya no es la duplicación del mundo tradicional. El mundo también posee 20 minutos. Entonces, también ha encontrado una manera de apoderarse de los medios que no eran virtuales, pero que les podían hacer daño, como los gratuitos. Entonces, las capacidades de renovarse de los medios clásicos viene de que tienen la potencia económica. Para mí, por el momento, Internet no trae dinero. Internet es una inversión a fondos perdidos. Y las únicas cosas que traen dinero son los medios tradicionales. Internet, por el momento, hace dinero porque hay la televisión. Los sitios web en donde la gente va más son los sitios de las series, de los mangas, cosas de esas. Es la complementariedad entre los tres tipos de medios que está funcionando y que está alimentando la Internet. La única empresa de la Internet que hace dinero es Google y no se puede ni saber. No es cierto.
pero ha inventado una manera de hacer dinero con AdSense, que es bastante reciente, 2006. Entonces, hay que ver lo que va a pasar. Entonces, lo que yo como veo la situación es que estamos en una añadidura de medios. Los tradicionales no van a desaparecer, pero habrá unas nuevas instituciones recientes que van a aparecer, que también van a hacer referencia, como Google o como Yahoo. Pero son las únicas nuevas empresas que han salido de las redes. Las otras, todas, bueno, y si habéis visto quién posee quién, en las seis primeras son megacorporaciones que todas salen de las redes, de los medios tradicionales. Entonces, pero también hay cosas que están pasando en las márgenes. Es esta clase de equilibrio que estamos buscando. Yo, desde este punto de vista, no creo que la convergencia tecnológica haga desaparecer a los medios tradicionales porque tienen funciones distintas. Si una persona va a un periódico, es porque no quiere ella hacer la información. Quiere un filtro. Quiere saber cómo piensan los socialistas para pensar como ellos. Quiere saber qué cuadro de pensamiento sobre la actualidad. Hay personas que de todas maneras siempre han hecho igual, han hecho teléfono árabe, cualquier cosa para saber la información, pero la mayoría de la gente no tiene el tiempo de hacer otra cosa que de ir a las cosas de referencia. Y para mí las marcas en las redes están haciendo más visibles aún que en la realidad. Le Monde es una marca, el país es una marca, etcétera, etcétera. Y de ese punto de vista tienen más poder, aunque sea un poder desplazado, ya no son los únicos, es un poder desplazado. Hay nuevas cosas que están pasando y creo que de ese punto de vista estamos al medio y hay que sostener esas cosas que están pasando porque no sabemos lo que va a hacer el crowdsourcing, todo esto, hay que ver lo que pasa, pero lo otro no va a desaparecer porque tiene funciones cognitivas diferentes. El libro no desaparecerá, la radio tampoco, porque hay veces que la gente quiere oír música solo, no quiere ver video con la música. El libro, bueno, tendremos un libro a la Kindle, como lo hace el Google, pero será un formato libro, una cosa que nos ponemos solos y entramos en nosotros mismos. Estas son funciones cognitivas, la que decía yo, mi marco teórico es sociocognitivista, ¿eh? El nivel de bienestar. Los medios contribuyen al nivel de bienestar porque son diversos. No tenemos que ir. Es un peligro enorme de pensar que hay que homogeneizar los medios, tener solo uno, una pantalla única para todo. No. Lo que decía Inma de cinco pantallas, multitasking, para mí es muy me tranquiliza. El día que me digan todo sobre una pantalla, la pantalla en la cabeza, miedo. Porque no hay peor cosa que un mundo que no tenga diversidad. Y los medios son parte de nuestra biodiversidad ahora. Si no entendemos esto, estamos perdidos. ¿Puedo añadir una cosa? Un ejemplo que ilustra lo que estaba diciendo Divina. En el caso de las radios, por ejemplo, hace unos años los 40 principales era la cadena de música donde se escuchaban los últimos éxitos. Hoy los últimos éxitos se bajan de Internet. ¿Cómo sobrevive 40 principales? Grandes éxitos. Ha cambiado su formato y se ha redirigido a otro público. Perdona. No, simplemente añadir una pequeña cosa en relación a lo que decía Anabel. Primero, observemos a los jóvenes y veamos si escuchan la radio, veamos dónde leen el periódico, etcétera. Pero yo creo que el punto donde estamos de acuerdo es en la complementariedad. Yo tampoco creo que vayan a desaparecer ni la televisión, ni los periódicos, ni el libro, ni la radio, ni todo este tipo de cosas. Que hay una complementariedad, pero sobre todo miremos lo que hacen los jóvenes. Miremos cómo se organizan ellos, escuchan radio, entre comillas, en el iPod y se bajan cosas y se bajan podcasts, etcétera. Hacen lo más parecido a lo que ya se llama el paso entre comunicación de masas y autocomunicación de masas. Y la última cosa que quería añadir en relación a todo esto es que nos fijemos, hay un ejemplo que para mí me parece que ha acabado, no,
No ha llegado a ninguna parte, pero que me parece que es un indicador de lo que, de las preocupaciones, incluso de los grandes medios, que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos, debido a la fragmentación, debida a la a que hay cada vez más cadenas de televisión, pero al mismo tiempo que cada vez la gente, hay muchas fuentes de información, se diversifican las fuentes donde la gente recibe información, ha habido un intento de los cuatro grandes networks, de CBS, ABC, NBC y Fox, de externalizar los servicios informativos, hacer un solo servicio informativo, porque decían que la fragmentación atenta directamente al discurso nacional. Y no lo han hecho porque Fox ha puesto problemas y porque Fox está en una postura que las otras tres no compartían. Pero el solo hecho de que alguien, que a los cuatro grandes medios se les haya ocurrido externalizar una cosa tan importante como son el servicio de noticias para evitar esta fragmentación del discurso nacional, a mí me parece un indicador de la preocupación bastante importante. Eso es uno de mis temas favoritos. Vamos a quedarnos 3 horas. ¿Cómo hacerlo más corto? Estoy de acuerdo con los riesgos, pero hay resistencia que se está organizando. Eso es lo que podía decir, que viene de los investigadores, pero no solo. También de otras partes de la sociedad que se malfía de la comodificación que pasa por Internet. Entonces, es verdad que, del punto de vista regulatorio, el modelo de Internet, hay varios modelos de los medios que no están unificados y también estamos todos combatiendo para que no se unifiquen. Entonces, la televisión no está regulada como la prensa y tampoco como Internet. Y por el momento hay como un moratorio de no regulación de la Internet, que es una mentira increíble, porque Internet es muy regulado. Pero, bueno, queda esta idea que Internet no está regulado. Hay un modelo dominante. Es verdad, yo lo llamo el modelo del information provider.
que el punto de acceso de Internet pasa por los que ofrecen provisión, no sé cómo se llama eso, los proveedores. Ellos son los filtros que hay que investigar con los buscadores, los dos filtros de los dos nuevos filtros de estos medios. Todos los otros medios tienen filtros. Los dos que tenemos esta vez son uno que es humano, los proveedores, y el otro que es técnico, los buscadores. Los dos tienen problemas, nadie de los dos son neutros. Google no es neutro. Pero hay un modelo alternativo que se llama el open source o el Creative Commons, si hablamos de ley. Parece que no sea importante, pero porque no le interesa al comercio y no le interesa a Google, no le interesa a la Internet de hacerle publicidad. Eso es buena guerra, ¿no? Pero este modelo va empezando a ganar fuerzas. ¿Por dónde? Por los municipios. Por los municipios. Porque una ciudad como París no le interesa tener sus datos al alcance de Microsoft. Entonces, tiene su propio modelo de open source para que sus datos sean secretos. La defensa nacional mundial, incluso americana, toda la e-governance está en open source. Entonces, desde el punto de vista de administración, el modelo comercial no funciona. Microsoft es el enemigo como para los otros. Los investigadores, estamos inventando ahora modelos de Creative Commons en el que nos dejamos todas las opciones abiertas. Podemos decidir que solo nos puedes citar, que no podemos retirar esto que hemos puesto al uso libre y hacerlo comercial, que puede ser un share alike, si me utilizas te utilizo, etcétera, etcétera. Estamos inventando nuevos modelos cooperativos, no son los jóvenes que los inventan, son los investigadores. Los jóvenes se los apropian a su modo y los desvían, que es lo que tienen que hacer, es su trabajo. Pero es eso es lo que está pasando. Entonces, el open access está funcionando. Y hace poco, en Europa, Alemania ha impuesto este modelo como el modelo de funcionamiento de sus universidades. Francia, no hemos decidido todavía de esto, pero está cambiando las cosas. La UNESCO ha puesto todo el backbone del sistema de operacional hasta el buró en open source, gratuito para el mundo. Hay servicios que se están desarrollando, hay gente que está haciendo dinero sobre este aspecto libre. Microsoft utiliza el open access en África, en plataformas híbridas. Entonces, lo que vamos a ver para mí es esto, una hibridación. Habrán modelos comerciales propietarios cerrados, estúpidos, con propiedad intelectual hasta 99 años. Estúpidos porque con el nivel de obsolescencia cada 6 meses ya está acabada la cosa. Pero, en fin, lo hacen. Pero no es Microsoft que lo ha puesto esto, ¿eh? Ya lo sabéis. Es la televisión. Es Disney, que no quería que Mickey, los derechos de Mickey, fueran del dominio público y que ha puesto esto. Entonces, la televisión sigue mandando la propiedad intelectual. Plataformas híbridas y modelos open source completamente. Y hay regiones que se lo van a apoderar más que otras. Europa está bajo de los lobbies americanos y no se mueve y está muy atrasada para un país desarrollado por lo que es el open access. Pero Latinoamérica, los españoles que sois, hay que ir a ver lo que hace a la IC y lo que hacen varios grupos de FOS, porque lo hacen todo, la educación comunitaria, los medios, las bibliotecas, la gobernanza de la administración, etcétera, etcétera. Todo en open access. Entonces, no hay que dejarse tomar por los medios dominantes a los que no les interesa hablar de modelos no propietarios. Pero esos existen y la comunidad que los rige es muy activa y muy responsable. Yo estoy muy, muy optimista desde este punto de vista. Espero que... Sí, aquí vamos a... En principio, luego repetimos. Aquí diante una pregunta, luego repetimos. Pero espera por el micrófono, quieren grabar. Ahí.
Bueno, eu escoitando as ponencias como ciudadana con título Crear cultura, imaginar país, bueno, voy a hablar en castellano. Imagino, por ejemplo, una anotación que viene esta monografía que nos han regalado de Carlos Santiago y habla sobre el activismo. Voy a poner un ejemplo, ¿qué es Galicia? La sociedad de la información desde mi punto de vista, activismo y qué repercusión tiene, y qué es Galicia, la sociedad de la información, como sociedad de conocimiento. ¿Dónde está o no su conocimiento? O consumimos conocimiento externo. Por exemplo, no caso da información científica que estamos aquí falando. Nos, Galicia, gastamos 2 millóns de euros en comprar información científica e nos despreocupamos de facer utilidades cos ciberestructuras, as GIR. A mí me gustaría saber, por exemplo, que tipo de información está almacenando o CESGA. Existen repositorios fortes institucionais do que xenera o coñecemento real galego. E eso, para min, é un potencial cara a sociedade do coñecemento, porque a información, dende o meu punto de vista, eu son bibliotecaria, a información que é estratégica e despois está a web social, que é outra cousa. Pero ese sería outro invento. E o segundo, como supostamente activista, hai aquí internet ten o boom co afundimento do prestige. O hundimento del prestige. Entonces empezan a surgir os foros. El Prestige es como vuestro barco de Bretaña, pero sí. Y entonces uno de los formadores de las redes, como de Burla Negra y el Foro Negro, dice: mientras o país continuaba destructurado, o espacio virtual permitía una territorialización. Entonces, eu percibo en esto dúas, tres, catro Galicias, porque cada vez se me aparecen máis fendas digitais. E digo, pero é tremendo, porque a participación é de unha élite xoven, urbanita, con cultura, frente ao demás, ao resto do país, que xa non se manifesta nas rúas e que está off. Entón, a mí, isto é as dúas percepcións que teño da miña Galicia na sociedade da información. Sí, o mellor crecemos en redes, o mellor crecemos en comprar pues soportes, pero que consumimos de información e como nos está afectando ese consumo e que pasa con nos? Eso que, bueno, quería que me cerrara. Bueno, que pasa que faz unha pregunta para as dúas relatoras que as pon un compromiso porque non coñecendo a realidade galega difícilmente serán elas as que che poidan contestar a ese inquérito. Non, non, eu por suposto non. Digo simplemente que faz preguntas moi concretas que atinxen a situación galega e que é difícil que poidan facer máis cunha aproximación de altura, pero en todo caso eu obviamente paso a palabra á relatora. Es que es moi moi específica, ¿no? Podemos hablar de Corea si quieres. Es interesante lo que decía usted, porque no le voy a contestar, pero yo me decía, hablando y visitando el Santiago hace poco, a mediodía, que Santiago, y solo menciono Santiago, ya tiene redes virtuales desde hace siglos. Y me decía que quizás en países en donde hay muchas redes virtuales ya, los peregrinos, estoy pensando en esto, ¿no? Los intercambios entre ellos, todo esto, quizás no haya tanta necesidad, tanto impulso en añadir otra red sobre ella. Y es una cosa que me pregunto, no tengo la contestación. Lo que sé es que cuando se miran los mapas virtuales, los flojos, mapa Durai, de información y donde va todo esto, son los mismos que los flojos de las carreteras en los mapas, que son los mismos que las redes de trenes. Es increíble cómo se ve eso y hace miedo, ¿eh? Si miras
el mapa de las informaciones, bueno, todo va a América, ¿eh? los nueve servidores raíz, los 11 que hay en el mundo, 9 están en América y 2 en países amigos de América, ¿eh? Toda la información pasa por América, sea gallega o no. Entonces, eso no sé si contesta, pero creo que lo interesante para Gallega y para Galicia, y para quedar sobre una nota positiva, es que quizás para vosotros estar en retraso de este punto de vista, si me dejo con los datos, pero quizás sea porque tenéis otras redes que también funcionan muy bien. El ejemplo francés, si lo puedo añadir, es interesante también por eso, porque Francia no ha tenido necesidad de Internet hace muy poco tiempo. Teníamos Minitel. Y nos bastaba. Las funciones de las que la gente utiliza más en las redes, en la Internet, son las funciones de kiosk. Comprar viajes, averiguar informaciones y enviar mensajes. Eso lo hacía Minitel. Minitel ahora está en la Internet. ¿Qué era la motivación para los franceses de ir a pagar más para cosas que no utilizan? Eran ya ricos de información y de sus propias redes. Entonces, Francia ha sido retrasada, pero ¿era Francia retrasada o no? Aquí se está haciendo tarde en el Consejo, vamos a ver si somos capaces en 10 minutos o 15 de ir completando. Yo tardo 30 segundos. Estoy de acuerdo con que toda esa información que comentabas tiene un potencial enorme, enorme, ¿no? Respecto a la fenda digital que decías, existe, sigue existiendo, queda mucho, pero queda menos, ¿no? Queda menos, hay que ser positivos también. Y para que siga quedando menos hay que seguir invirtiendo en tecnología. Primero, para conocer la usabilidad que hacemos de la tecnología, primero tenemos que tener la tecnología. Si no, no podemos hacer estudios de usabilidad. Vale, era simplemente ese apunte. Para acabar, los estudios muestran que cuando la gente, los jóvenes, puede escoger entre lo nacional y lo internacional, va a lo nacional. Siempre. Y el ejemplo de Corea que decía, Corea ha hecho su propio buscador en su propio idioma. Antes de que empiece el buscador, Google tenía 96% del mercado coreano. En 2 años le quedan 12% a Google y Google se ha vuelto en un Google.Corea. La resistencia de la aculturación situada. Yo tengo una cuestión para Divine. Supongo que usted conoce que en los últimos tiempos aquí estamos asistiendo a la entrega gratuita de periódicos por la calle, ¿no? No sé si este fenómeno se produce también en Francia. Entonces me gustaría conocer su opinión sobre este fenómeno. Para mí me resulta absolutamente desconocido en este momento la auténtica intencionalidad de este tipo de prensa. También me resulta relativamente desconocida sus orígenes. Pero lo que yo le quiero plantear a usted es si entiende que este tipo de información, al estar tan condensada, al concretarse pues, a unos temas, insisto, muy limitados, de alguna manera, pues claro, está produciendo a los usuarios de este tipo de literatura pues una limitación en el conocimiento importante, ¿no? Entonces, me gustaría que usted, si puede, me dé alguna opinión sobre esto. Y a la mesa, o al ponente, al presidente de la mesa, o lo que sea, que no sé muy bien lo que es, lo digo porque no conozco la titulación, pues quisiera proponerle que, como supongo que en este foro, al igual que en otros, al final habrá alguna suerte de conclusiones, me permitiría proponerle que en esas conclusiones se incluya una apelación a la administración gallega para que, aun reconociendo sus méritos y sus obligaciones, pues que extienda cara al futuro y en el presente las políticas que tiendan al objeto precisamente que nos mueve hoy aquí, que es la extensión de la información a los ciudadanos. Nada más, muchas gracias. Los gratuitos. Hay un mito, creo, sobre los gratuitos, que es que no costan nada.
hacen como los otros periódicos, publicidad. La manera de funcionar no es tan diferente. Pero es verdad que, desde el punto de vista de los usuarios, ha hecho que los jóvenes lean, que no leían antes. Y todavía no tenemos bastantes datos para saber si estos jóvenes que antes no leían, cuando se hacen un poco más viejos, van a buscar más información en donde hay más, ¿no? La idea es que tienen ganas de saber más. Yo pienso que van más y más sobre la internet. Vale la información, que tiene un valor. Pero la culpa es de la prensa ella misma. La prensa que se ha puesto a disposición a 100% de la publicidad tiene la culpa. Y lo peor es que la publicidad ahora se va de todos esos medios y se está poniendo en la Internet. Internet funciona a fondos perdidos porque piensa que va a ganar. No estoy diciendo que lo hace a lo loco, ¿eh? Piensa que va a ganar y está ganando. Ya sabemos que en varios países más del 50% de la población se ha desplazado. Entonces, el peligro es ese. ¿Cómo van a mantenerse esos diarios en la virtualidad? Pero yo creo que van a mantenerse porque hay necesidad de esto. Bueno, eu direi que como coordinador da mesa tomei nota e xa lle diremos ao goberno que aínda que o estea facendo ben, que non dea o barco ao vento e que incluso impulse moito máis. Non se preocupe que figurará algún punto nas conclusións que non faremos hoxe, senón que faremos ao final do seminario, ou mellor non siquera explícitas, agardaremos despois elaborar un pouco a información entre os dous coordinadores e faremos un resumo. Non? Pero tomamos nota. Tomamos nota, puntual. Bueno, a ver, unha pregunta máis. Veña. Espera un momentiño, porque te van a gravar para que quede constancia. De Galicia, bueno, primero decir que coincido muchísimo con la exposición que habéis hecho. Coincide completamente con los datos que estamos manejando en Galicia, en las percepciones, en las tendencias, y creo que también incluso la reflexión sobre open source y tal. Encantado y además coincidente completamente con lo que está ocurriendo en ese mundo, ¿no? Decir que en Galicia hay un dato significativo, que incluso estamos por encima de las medias estatales y de comunidades que están más avanzadas que nosotros en frente a digital, en la brecha digital, en cuanto se refiere a los jóvenes. Es de los únicos datos que estamos por encima de las medias. Por debajo de 18, 20 años tenemos datos superiores a Cataluña. Es un dato esperanzador. Sí, tenemos un dato tal. Efectivamente, tenemos una población más envejecida, que eso hace que también nuestro valor global sea muy bajo, y tenemos poblaciones en edades a partir de los 40 que sí tenemos.
empezar a tener diferencias importantes con el resto del Estado español. Pero en lo que se refiere a jóvenes, estamos por encima. El movimiento también que se ha observado y en los diferentes estudios, hay un estudio reciente de Berto Yáñez, de gente de Chuza, hay gente diferente en el mundo de, bueno, también de Quitaba, de Burla Negra, etcétera, también indica que Galicia, también como fenómeno de identidad nacional y de respuesta a ciertos fenómenos, ha tenido una participación muy activa en lo que ha sido un movimiento social en la red que se ha ido vehiculizando incluso muchas veces en otro movimiento. Hay un fenómeno real y medido de que efectivamente en Galicia ha habido una respuesta también en la red a ciertos fenómenos sociales y que estaba muy presente, efectivamente. A mí lo que me preocupa, y bueno, otro pequeño matiz, decir que coincido también completamente en un elemento, que es la diversidad. La palabra diversidad en este momento creo que afecta a todo, a medios, a contenidos, a formatos y a dispositivos, que hemos hablado poco de los dispositivos, pero cada vez tenemos más dispositivos que están penetrando Internet. Tenemos unos conejos wifi que hablan, tenemos unas radios Internet que la gente está comprando para escuchar la radio de su país de origen y que conecte, y al final es una radio sobremesa, normal y corriente. Es decir, en toda esa diversidad creo que va a ser el mundo que nos va a tocar convivir en estos próximos años en todos los medios. Yo creo que es una palabra clave, la diversidad en los medios, formatos, contenidos, proveedores, etcétera. Y sí, lo que iba a decir, que sí me preocupa, y no tengo tan claro, y sería la pregunta, ¿cómo van a evolucionar los usos? Porque yo creo que los usos de Internet, efectivamente, yo creo que hay un mundo generacional claramente de ruptura, ¿no?, entre dos mundos, el mundo más adulto, que estamos algunos en la frontera ahí, y el mundo más joven, que son realmente los que han penetrado. Y además creo que ni las empresas ni las instituciones estamos capaces de definir, somos capaces de definir los nuevos usos. Muchas veces están siendo los jóvenes en ciertos fenómenos, a través de pequeñas empresas, de pequeños fenómenos, las que están definiendo usos insospechados y que nunca imaginábamos y que se lanzan en la red. Y parece ser que ese fenómeno que está ocurriendo en ese mundo más joven es el que está definiendo los usos. Es un elemento también muy curioso de saber que si vamos a ser capaces, las instituciones, de meter usos, hombre, hay cosas que sí, que hacemos en las empresas, las grandes empresas también están metiendo usos, pero creo que también está influyendo muchísimo esa red social en los usos y no sabemos a dónde va a llevar, ¿no? Y esa será la clave posiblemente de la evolución de Internet y lo que nos vamos a encontrar. Sí, estoy totalmente de acuerdo, como ya sabías en lo que dices, claro. Yo me he olvidado la bola de cristal en Barcelona y no sé, ahora no te puedo decir cómo va a evolucionar los usos. Pero lo que sí que insisto en lo que ya he dicho y que está en absoluta sintonía contigo, que es que nosotros usamos los jóvenes en relación a los medios, ¿eh?, no tanto como los creadores de nada, sino como los indicadores de por dónde puede ir el futuro, de tendencias. Y van a haber tendencias diferentes. Una que se empieza a ver, si sabes de las industrias creativas, ¿sí, no?, un poco, es que hay un modelo económico que está emergiendo, ¿eh?, en donde los medios de producción están gratuitamente a disposición de los usuarios y después se comparte la producción, ¿eh? En francés el modelo es de métier, sharecropping, no sé cómo se dice. Sí, no sé cómo decirte. El sharecropping era una manera medieval, es un modelo económico medieval. O sea, el propietario deja el terreno y las granas y después comparten las cosechas. Yeah. Eso es lo que está pasando ahora. Para los jóvenes que están poniendo material en las redes con idea de hacer dinero, pero también hay lo que decíamos antes, los que los utilizan solo para bienes relacionales, por lo bien que les hace de discutir, de chatear. Y eso creo que es lo que va a pasar. Estas dos ideas, la comercial y la no comercial, van a seguir desarrollándose y cada una rebrotando con sus ideas, ¿no? Pero ya lo que no se veía tan claro era el modelo económico. Ahora ya es una de las posibilidades, este modelo colaborativo o agregador, ¿no?, de compartir menos los riesgos que los productos. Pero no le da mucho dinero. No se puede vivir de esto. Buena muestra de ello, si me permitís, fue hace unos años cuando el estallido de los SMS, ¿no? Ni siquiera las compañías telefónicas contaban con eso. No contaban con eso, pero hicieron una caja extraordinaria, ¿verdad?, con eso. O sea que en ese sentido, como son fast followers, esas sí que las siguieron rápidamente e hicieron mucho dinero. Bueno, estamos encantados de estar aquí, pero creo que incluso para este edificio se ha hecho tarde. Lo que quisiera es agradecerles muchísimo a las dos relatoras y a la retrucante su actuación y también al interés de toda la audiencia. Si os parece, les brindamos un aplauso final y nos vamos a hacer.